Hola, hola, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Les saludo a sus amigos David. y Anely, para las que no nos conocen. Estamos Del Snack Vlogs. de su canal Snack Vlog. Espero les guste este video que les traemos. ¿Y qué creen? Pues el día de hoy les traemos unos nuevos productos que nos encontramos por ahí. Y pues es hora de presentarlos antes de que, no, o si es que ya llegaron a sus manos, nos dejen ahí sus comentarios de qué tal les parece. Y si no, vamos a probarlos. Pues viene práctico y muy económico. Entonces, traemos los Voilà Swish, perdón. Pequeño rollito. Y esta es otra, igual es Voilà, pero no solamente dice, ¿cómo se pronuncia? Swish. Swiss, pero no trae el Es otro plus que trae aquí este. nada más que en uno nos dice que es sabor chocolate. Que aquí nos indica sabor chocolate. Y Y este este dice dice. extra cremoso, ¿no? Aquí me dice. Aquí. Extra cremoso. Así que pues, si se fijan. Es un mini pastelito, costó alrededor de 5 pesos. Y los encontramos en. Bueno, al menos ahorita se están circulando en tiendas OXXO. Si quieren, corran a Y buscarlos. pues creo que sí, son de los que más hemos visto que ya están dando más promoción. Así que ahorita vamos a probarlos a ver qué tal. Y quédense con nosotros y les diremos nuestro punto de vista. Y si nos gustan, les diremos, ¡corran a comprar! Vamos a comenzar a Primero vamos a abrirlos. probar este porque hay que darle Vamos a comenzar a el abrirlo. está cremoso. Extra cremoso. ¿Sabes? A mí yo lo veo y se me figura como el tipo, digo, es comercial no pagado. Como al Kinder Delice, el pastelito, así que para el que es que viene en ese tipo de presentación. Se me hace un chocolate muy rico. Vamos a ver si esta ocasión, miren. Si esta ocasión supera al Kinder Deluxe. De un bocado me lo acabo, bueno, enseguida. Sí, es algo muy Mide pequeñito. aprox que será unos 10 centímetros, no, 8 centímetros. Ay, mucho. A Unos una, 5 en esas dos centímetros. mordidas me lo acabo. Sí, pero pues para el antojo sí está muy Vamos a ver. perfecto. A probarlo, a ver. Vamos a ver qué tal está de relleno. A ver, ¿me enseñan lo que es lo que trae de relleno? El sabor no se me hace muy dulce ni muy amargo, está como que De muy rico. pastelitos. Trae como que doble crema de arriba, me dice vegan. Está chocolate negro, lo trae otro tipo de color de chocolate. Está cremoso, es pan como tipo Ah, brownie, yo bueno, creo. aquí ya encontré, después de mucho, dice relleno sabor vainilla. Vainilla, a ver, toma, pruébalo. A ver. Está rico. Yo no le alcanzo a distinguir vainilla. Es como tipo brown en la pasta. Sí. Como pan. Miren mis manos cómo han quedado. Si nos comparamos con el del chocorrol, por ejemplo, Ándale, también le da trae. un sabor al tipo chocorrol. Así Pero tanto al pan. el pan no le da esa textura. Es un poquito más como reseco. Entonces, no es así como que, se te deshace. Sí. La verdad está rico, pero yo creo que aún no supera mi chocolate favorito, que es el Kinder Bueno, Delice. este viene. En forma, bueno, igual prácticamente una de las mismas presentaciones. Un cartoncito. Cartoncito. Ah, pero este viene en otra forma, como Este sí tipo es un poquito más de rol. redondo. Sí, de hecho aquí nos especifica que la presentación es en forma de rollo. Y este sí, para que vean, tiene no se ve tan seco como la otra. Bueno, al menos a mí es lo que me da. Ese tiene como que forma de como de galleta, ¿no? Como, sí, como tipo brownie, algo así, tan Sí, parecido. le tira más a un brownie. Y este es en forma de roll. Nos dice el relleno que es sabor chocolate y el otro, acuérdense que fue de vainilla. A ver, tú primero. O sea, voy a hacer los sonores. Me gusta mucho el diseño, miren. No sé si la V Como marmoleado. de Walla. Nah. Pues creo que entender que sí es, ¿no? Fíjate, si los comparamos, eso es para adornar para un centro de mesa, o así como de postre, se ve muy bonito y elegante.
Y 5 pesitos, ¿eh? Qué barato. Qué barato. Así que voy a hacer los honores. Mira, bien compacto. Y sí le da mucha forma, ¿eh? Sí lo protege. Yo aquí lo veo, que se lo saborean. Muy buenos. Ponle más ahorita, sabórelo. No, cómelo ¿Saboreo? más, quiero que me dejes. Ay, mi Ah. amor. Bueno, se cayó aquí en la mesa. Me hizo, ojalá ese le caiga. Pero bueno, cayó en una mesa que no les quiere decir. Miren, miren la mano que me dejó bien poquito. Qué feo. Nada de creer. No sé. Pues trae el relleno de chocolate, como les dijo él. Miren. La textura se ve igual. Este cabecito se ve igual que el otro. Vamos a ver qué tal lo sabe. Sinceramente, mi punto le doy un 9, 9.5, que me encantó, más este, que es el de rol. A mí la verdad, de este al otro cremoso se me hace más rico el cremoso. Ese me hace como un chocorrol. Bueno, entonces de las dos presentaciones me quedo mucho más con el que es el rol. Yo me quedo con este. Bueno, yo la verdad les doy un 9. Están ricos ambos, pero me encantó más este No, y cremoso. aparte es un super precio. 5 pesos, así que corren a buscar a sus Oxxos. Una otra tienda de conveniencia, ya los están manejando. No sé si ya llegaron para quedarse o es por tiempo limitado. Pero en cualquier, yo iba a andarse en varios tiendas y están disponibles. Y pues bueno, este se fue el video del día de hoy. Así es. Que espero que les haya gustado y que nos dejen ahí sus comentarios si ya los probaron. O si van y corren y buscan y encuentran, pónganos ahí qué les pareció, ¿Cuál si de les los dos se, gustó. por los cuál de los dos se inclinan? Y pues acuérdense, les invitamos a que Se suscriban al Snack Vlogs. ajá. Así que vamos a traer más, no, más novedades dentro de lo que podamos. Y si ya los probaron, pues nadie dejen en la cajita de los comentarios. Así que nos vemos en la próxima. Nos despedimos con un próximo video. Chao. A la vista.